¿Qué tenés que salga ya? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo te llamás? Tomás me llamo yo. ¿Vos cómo te llamás? Julia. Na. Ey. ¿Más tranquila que llegamos? ¿Estás bien? Dale, que pegaste una fiestita de disfraces. ¿Para dónde pegas ahora? No, te estás confundiendo. Soy sacerdote. Dale. Es en serio. Que esté bien. ¿Atorrante? Sí, atorrante vos. Hola, permiso. ¿Cómo está? Perdón. ¿Todo bien? Vengo a buscar a Concepción. ¿De parte de quién? Tuve que quitarle el apoyo económico al convento Santa Rosa. ¿A vos te están buscando? No me puedo hacer pasar por monja. No sé nada de ser monja. No tengo idea. No sé si estuve bautizada. No tengo la foto así. No le vas a sacar la ayuda a las monjas. Ella es... Esperanza. Ah, no. Si me permite, hermana, soy Tomás Ortiz, el hermano de Máximo. Quería decirle... Sí, perdóneme, pero no le voy a permitir nada. Si en 24 horas el convento no recibe una notificación donde se retracten, la madre superiora va a tener que acudir al arzobispado. ¡Adiós, a María Santísima! ¡Esa! Perdón. Bueno, mira, tengo que cortar. En un rato te... Es que a mí no me gusta nada la aparición de esa chica, ¿no? Una novicia nueva que nadie nos diga nada. ¿Me vas a contar cuál es tu verdadero nombre ahora? Esperanza. Hermoso nombre, Esperanza. Qué bien que viene un hombre entre tantas mujeres, ¿no? ¿A usted le molestaría confesar a las hermanitas? No, un placer. Un placer para mí. Hace 21 años... quedé embarazada y tuve una hija. Mi mamá me adoptó y me crió sola. Padre, ¿usted cree que Dios alguna vez me va a perdonar por lo que hice? Dios todo lo perdona. ¿Estás bien? Quiero algo, no paro hasta conseguirlo. Y a usted... Sé muy bien lo que quiero. Queremos lo quiero. Que es amor para el mundo entero. Que despierte la esperanza y la fe. Sabes que cuando cantas brillas. Ilumínanos, yo tengo que seguir pareciendo una novicia. Gloria. Me enamoré. ¿Estás segura de la decisión que tomaste entrando al noviciado? ¿Y por qué? Porque a veces te noto un poco perdida. Julia, ¿qué haces así vestida? Que a veces me aburro de hacerme la monja. ¿Cómo hacerte la monja? Yo realmente, hermanas, no sé qué decirles. ¿Cómo hacen ustedes los curas para olvidarse del amor? ¿Estabas embarazada? No. ¿No? Mi hermano será cura, pero sigue siendo hombre. Ay, te pones celoso, mi amor. No me causa la más mínima gracia. Que es mi hermana. Ah. No, sí me parecía raro una monja embarazada. No, me miras así, me pones incómodo. Él es cura y ella es la novia del hermano. Te vi miles de veces así. Está bien, pero... Bueno, pero antes fueron novios de ellos. O sea, claro... ¿Qué decís? Te escucho. La verdad que... no sé por dónde empezar a contarle lo que me pasa, padre. Apareció una mujer... para moverme todas las estructuras. ¿Quiero ser monja o quiero ser... Sherazade? Para hacerme dudar. ¿No te da miedo este lugar? Cuando usted cerca, no le tengo miedo a nada. Bueno, ¿algo más? No se aburre, no extraña salir de fiesta, estar con amigos, besarse con una chica. ¿Algo más que me quieras contar? Si me gusta. Esperanza mía. Tengo tu amor.